Los periódicos. Excelsior. López Obrador. Ni un peso más para los estados. No tendrán en sus manos dinero federal. El presidente aseguró que su gobierno no le debe recursos a las entidades. Si hacemos cuentas, dijo, algunos adeudan impuestos. Reforma. Se dispara 24.6% deuda de Pemex. Dispuso de un mayor saldo de líneas de crédito. Advierte experto situación compleja para que petrolera acceda a mercado. El Universal. México con más de 90.000 muertes por COVID. La Ciudad de México, el Estado de México y Veracruz concentran la tercera parte de los decesos. Milenio. Congreso mexicano sublíder en contagios detrás del ruso. Pandemia. La Duma acumula 91 casos de legisladores infectados por 84 aquí. Francia y Alemania ordenan nuevo cerrojazo, como el de marzo, para frenar la propagación del virus y salvar las Navidades. The Washington Post. El mercado de valores cae, un golpe al desastre electoral de Trump. Mientras el coronavirus surge de nuevo, la falta de un acuerdo de estímulo agrava los temores para la economía. The New York Times. En el tramo final de las elecciones, Trump proclama que el virus ya ha sido vencido. Dice que el país está a la vuelta de la esquina de salir de la crisis, mientras los hospitales se llenan y la bolsa se desploma. El País. Los cierres de comunidades se extienden por toda España. El avance del coronavirus. La mayoría ya ha acordado aplicar confinamientos perimetrales frente al virus.